recordar quienes están ante nosotros. Sure them, like Aquí en este extremo está el doctor Isidro López, catedrático de la Facultad de Teología en esta universidad. Isidro López is a lecturer the School of Theology here in our university. Ustedes conocen ya al rector de nuestra universidad, el doctor you know, Ismael Castillo. The president of the institution, Ismael Castillo. Sí, si, enseguida. General. El representante de la división interamericana, el secretario de esta división, doctor Eli Henry. The representative of the inter-American uh, inter division, secretary uh, Eli Henry. A su lado. El director de educación de nuestra división interamericana, doctor Gamaliel Flores. At his side, the director of education, Dr. Gamaliel Flores. A su lado, la doctora Raquel de Cornishuk, vicepresidente académica de esta institución. Next him, Dr. Raquel uh, VP of this Y a su lado, el pastor doctor eh, Antonio López Luna. Eh, pastor asociado de esta iglesia. is Dr. Antonio lopez Luna, associate pastor Y quien nos está traduciendo, pues, es el maestro Ekel Collins, vicepresidente estudiantil de esta universidad. Mi nombre es Ekel Collins, vicepresidente de asuntos estudiantiles en esta institución. Y el que ha estado haciendo todas las presentaciones es el Dr. Uh, José Omar Velázquez. Él es el presidente de la of de of Teología de of esta institución. El que hizo la presentación, perdón, es el doctor José Omar Velázquez, eh, director de la Escuela de Teología de la Institución también. Ahora vamos a continuar con la adoración y escucharemos un canto entonado por un cuarteto femenil. We'll

nos cuidó durante todos estos días. Father, Porque en su divina misericordia nos invitó, nos llamó a formar parte del magisterio al servicio de la iglesia. In Agradecemos a Dios por ese privilegio. De servirle en el aula de clase. We thank the Lord for the privilege of serving Him in the schoolroom. Agradecemos a la conferencia general de nuestra iglesia en la representación del doctor Zinke por haber hecho posible este encuentro de maestros en nuestra universidad. We thank the general conference in the person of uh, Elder Zinke, that is here with us, for making this possible. También agradecemos al doctor Jim Gibson porque hizo posible que su equipo del Instituto de Geociencia fueran nuestros maestros. Y también uh, agradecemos a la División Interamericana porque hicieron todo lo posible. Para que ustedes estuvieran entre nosotros. And we also thank the Inter-American Division because they did all in their power for you to be here this week. Muchas gracias, Dr. Henry y Dr. Flores much, Doctors, por todo el apoyo para este evento. Doctors Henry and, and Flores, for all of your support in this event. Agradecemos al Seminario Teológico Adventista Interamericano en la persona de su presidente Dr. Efraín Velázquez. We also thank the Theological Institute of the Inter-America in the person of Efraín Velázquez, porque hizo posible que los directores de teología estuvieran presentes en Because este evento. He also made it possible for all the uh, theology directors to be present in this event. Agradecemos a la administración de la Universidad de Montemorelos And we thank the administration of University. por todo el apoyo para que esto fuera una experiencia realmente gratificante. Por haber confiado en la Facultad de Teología la organización de este evento y una palabra muy especial de gratitud a las 42 comisiones de trabajo para este evento. and a special word of gratitude for the 42 committees that got together and made sure that this event was made possible. estaba tratando de sacar cuenta de cuánto personal se involucró y fueron alrededor de 200 personas. I was trying to figure out Much, how many of our personnel were involved? It's a little over 200 people. No podemos nombrar a uno por uno. We can't Pero name muchas them one by one. But we thank all of the personnel of this institution que la del that helped out with the organization of this event. And a word of gratitude for every one of you. And also, those who already had to leave. Sin su con este curso de but with, because without your commitment to this uh, preparation, de estar presentes cada momento que se convocó, to be present at every moment that had been called, la verdad es que esto no sido una this would not posible. have happened, it, it would not have been possible.

Muy importantes. Each and every one were very important. Gracias. Thank you. Creo que un resumen de lo que hemos escuchado durante todos los diez días lo encontramos leyendo nosotros ahora. el Salmo 148. Psalm 148. Así que les suplico, nos pongamos de pie. So let Tomemos us please. nuestras Biblias. So let us please stand. Abramos our nuestros celulares. Open our cells. Cell phones. Leamos juntos el Salmo 148. And let us all read together Psalm 148. Yo leo el versículo 1. I will read verse one, Ustedes el dos. You read verse two, Y así sucesivamente y nos uniremos en el so versículo on, 14 And we will all get together in verse 14. Alabad Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Praise the Lord in the heavens. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Los montes y todos los callados, el árbol de fruto y todos los cedros. Tierra, mares, refieres, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre toda la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Hace dos años. About two years ago. Cuando la administración de la división se sentó en las oficinas de la asociación general para planear ese evento. Cuando la administración de la división estaba en la conferencia general planeando este evento. Y entre el grupo que estaba allí, podemos hablar del, eh, de nuestro hermano Ed Sinque. and among the group was our brother Edzinki, and also our brother Jim Gibson we couldn't have the idea we couldn't fathom that the group was going to be this size eh, no la idea de cómo iba a ser esos Aquí en Monte Morelos. We couldn't imagine what these ten days were gonna be like here at Montemorelos. Pero hemos visto una de expertos. But we have seen a gallery of experts de, de uh, disciplinas de Ciencia of, y teología, of different disciplines, science and theology, educación. education, y que sé yo. and who knows what else. Y nos reunimos a, aquí todos esos participantes de casi todas las uh, uniones. Y all of these participants from all of the unions got together here of the division. Eh, me quedo realmente muy impresionado. I feel very well impressed. Y en nombre de la administración. And on of the administration, y en nombre de la administración del pastor Israel Leito, del pastor Filiberto Verduzco, y pastors Israel Leito y Filiberto Berdusco. presidente y tesorero de la división. our and our treasurer of the division. que permítanme expresar también apreciación y agradecimiento. I would like to also express appreciation and and a word of thanks. a, a, a todos y a cada uno. For each and every one. In particular, Ed And I'm going to mention one name, Ed Zinki. Because we would have to give him credit for this uh, congress. he's the one that had the initiative. I want to thank all the presenters as a group. I'd like to thank all of the presenters as a group que nos parte de su para de sus that gave us so much of their time to show us the results of the research. Yo no los días, I was not here throughout pero the 10 days, para ver que el nivel de era but I was here sufficiently enough to know no the extraordinary level of presentation. Is that not so? Mm -hmm. Nos dieron lo mejor que se puede tener en ese momento. Es moment. por eso que en nombre de la división le quiero agradecer. Y me sorprendí ver cuántas personas hay detrás mm -hmm. de un evento así. Pero quiero agradecerles. But I would like to thank you, a todos, all of you, y se aquí en esta casa de because you got together here in this house of studies to care for all of the uh, delegates a lot long before they got even to the airport. Y a la Divis a la Universidad de, de Monteborelos. And a word of a special word of appreciation for montemorelos University. Um, no hay palabra, verdad para decir gracias. <laughs> there's there's nothing to say thank you. Por, porque Ismael, profesor Castillo, Because una pro vez más. Because Professor Castillo once again. U ustedes fueron más allá de las expectativas. You went far beyond the expectations. Y, y muy de todo lo que eso we are very conscious of what all of this represents. Y en and, and we would like to acknowledge it at this moment also. Gracias, Ismael. Thank you, Ismael. Eh, pero tengo que que me con but I was very impressed with all of you. I have to say this. <laughs> uh, me Esta tarde que me dice casi yo soy un científico. <laughs> I, I met a colleague this afternoon and says I am almost a scientist now. <laughs> Porque es, se quedaron. Because they're here. Y, ustedes pasaron la semana. You were here the whole week. Y es como si es ustedes querían tener más y más. It L seems like you wanted more and more. Y eso es tiene que apreciarse. And that's something that we have to appreciate. And I feel very comforted that in our division, Dr. Gamaliel, we have high class professors. We have pastors, and professors. we have pastors, and we also have pastors here that that uh, were here in all of the presentations willingly y tenemos administradores and administrators given aplica lo que aprendieron aquí en la administración that will apply in their administration all that was learned here uh, entonces a cada delegación aquí presente gracias all of the delegates venir, here thank you por aceptar ese enriquecimiento que pudimos tener en esos días for being here and to be able to enrich in your lives gracias a la administra a la administración de las uniones thank you for the to the administration of the unions los campos locales local las universidades fields universities por ese esfuerzo grande for this tremendous effort que representa mandar a algunos eh, 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 participantes aquí The, the tremendous effort for sending some of the participants here. Y también de and also some of you. A este final, Coming or getting here to this final moments, uh, creo que dije a todos. I think I already said thank you to everybody. <laughs> ¿Qué se puede decir más? What else could we say? Uh, mm -hmm. ¿Qué se puede what could we take away? As you leave this venue, today we have had a, a review of all things that have been said throughout these past days. Y absorbiendo mucho. And you've been absorbing it all. Entonces quiero para terminar darle ese eh, llamado, no último pero último llamado. <laughs> And to, be, to end it all, I would like to give that last call. Eh, esta mañana eh, hemos uh, escuchado el, la última pregunta. This morning, we Hola. heard the last question. Last question. Uh, ultimate question this morning. And now we have a last call. Y lo quiero sacar, uh, del último libro de la revelacion. And I would like to take out from the last book, the Revelation. El libro de Apocalipsis. The book of Revelation. Se ha dicho al principio de esta conferencia said, que la creación es el sistema operativo de la Biblia. The creation is the operating system of the Bible. Y hemos consagrado mucho tiempo a revisar en la Biblia y en la ciencia los elementos fundamentales de la vida. Y este universo. And review the fundamental uh, aspects of life in the universe. Y hemos uh, revisado lo que la Biblia dice en cuanto a, a, la revelación, eh, a la creación. We have reviewed what the Bible says regarding creation. Hoy le quiero invitar a, a pensar un rato en Un texto bien conocido de nosotros Adventistas del and September. I would like to invite you to see a very well known text of us as Adventists. En el que because it is a text that, that helps, helps us see the mission of what we are living at these last days. You can imagine, Revelation, el, el texto que nos the text that identifies us, 14, can be found in chapter 14, y lo en, uh, en los 6 y 7. verses 6 and 7, That say the following,

Fear God e gloria, and give Him glory. la hora de su juicio ha llegado. For the hour of His judgment has come. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. And worship Him who has made the heaven and earth, the sea and the springs of water. El uh, texto yo leo solamente el primer ángel, I was reading only about the first angel, right? Pero sabemos que hay un segundo, un but we know that there is a second and the third angels. But I am staying on this one because we are talking about creation. Y que dice en que tiempo estamos viviendo. And it tells us what time we are living in. para hacerlo corto es el tiempo del fin and just to say it briefly it's a time of the end es el tiempo que nosotros tenemos que identificarnos con el ángel con el evangelio eterno it is a time when we have to identify us with the everlasting gospel de los que afirman siempre un solo evangelio for those who who affirm there's only one gospel el uh, el Pastor Zinke dijo hoy es un, recordó la sola Escritura. Eh, us of sola Escritura. Tenemos un Evangelio eterno we have one que no ha cambiado. That has not no hay nada que se añadió a él. Has been added. Es ese Evangelio que tenemos que proclamar. And that is the that we have to y ese Evangelio es para Transmitir a todos, to transmit to cual sea el lugar donde la persona está. Does de, it, it doesn't matter where he or she may be. Hay un dar. There is a message to give, y el es de dar a Dios. and the message is to give glory to God. Es en todo sentido. Is to have Him in all different senses. En todo momento en nuestra vida. To have Him completely in our lives. Y como and worship Creador. Him as our Creator. O sea que para nosotros aquí, and now, for us that we are leaving here, I think we will be more Adventist than when we came, firmly believing in the everlasting gospel, Con el temor de Dios. with the fear of the Lord, and that we will give him glory for ever and ever because he is a creator. Así que en nuestros en nuestros salones de clases so classrooms, vamos a poder reafirmar we could reaffirm que Dios nos creó God the y vamos a avanzar sin temer, tener miedo en las universidades o cual sea el lugar. And we could go forward without fearing about the universities and wherever we may Por, be. Porque Dios está con nosotros. Because God is with us. Y en el que aquí, and at the, during the time that we are here, we have a we have a message to give the last message will be given in our classrooms en nos, uh, en conversaciones. in our conversations en in our studies en nuestras casas. in our homes sea el lugar. it doesn't matter where the place might Sin compromiso. be without any, uh, without any doubts we will continue to Que Dios es Dios. We'll continue saying that the Lord si is our God. Dios es el único. He is the only one. Y el del fin. And we are living the time of the end. Si de creación, because if we talk about creation, es que que hay un fin because we believe that there's going to be an end. Y si Dios creó, and if He created us, He too wants to have a relationship with us. Les invito pues a salir de este lugar fortalecidos renovados strengthened, con enseñanzas transformadas with transforming teachings, con todos los elementos que aprendieron aquí here, y diciendo a, a los que encontramos all who come saben before us you know? Según creador. I have a creator. Y él me ama. And he loves me. Y voy a encontrarme pronto con él. I am soon going to be with him. Ese es el mensaje de la Iglesia Adventista. That is the message of the Adventist Church. God bless. Nos queda entregar a esta hora los reconocimientos a los expositores que se han quedado con nosotros hasta. El último At this moment we are going to give the souvenirs and the papers to our uh, presenters that have been here to this last moment. Hemos sido muy bendecidos mm -hmm. con la presencia de todos. We have been very blessed with the presence of you all. Y quiero invitar a los que me acompañan en la plataforma que se acerquen aquí, se pongan de pie. And I would like to invite all those who are in the podium if you can come close.

Doctor Utate. Aquí en okay. Mm -hmm. ok, pueden volver a sus asientos, can, dice el rector. You could go back to your seats, thank you very much. El doctor Leonard Brandt. Leonard Grant, doctor Leonard Grant. El doctor Arthur Chadwick. Doctor Arthur Chadwick. El doctor Fernando Dávila. Doctor Fernando Dávila. El profesor Ismael Castillo. Profesor Ismael Castillo. El Pastor Edward Zinke. El uh, Pastor Ed Zinke. El Doctor Efraín Velázquez. Doctor Efraín Velázquez. El Doctor Antonio Cremades. Doctor Antonio Cremades. El doctor Gamaliel Flores. Doctor Gamaliel Flores. <laughs> El doctor Jim Gibson. Doctor Jim Gibson. El doctor Eli Henry. Doctor Eli Henry. El doctor Marco Tulio Terreros. Doctor Marco Tulio Terreros. El doctor Jorge Torreblanca. Doctor Jorge Torreblanca. La doctora Silvia Schimpf de Torreblanca. Doctor Silvia Schimpf de Torreblanca. Si pensaron que esto era lo último, se equivocaron. You this the end, well, you're Pero ahora sí estamos comenzando el final. Yes, we are beginning to end. Quiero decirles que me siento muy complacido al estar hablando al remanente. I am very happy to be talking to the remanente. Es un gran remanente. It is a great remanente. Pero quiero contarles algunos secretos. But like to tell you a few secrets. Los que se han ido, los se fueron sin quererse ir. They left without wanting to go. Algunos, por ejemplo, van a llegar al aeropuerto, to get to the airport, en sus ciudades, in their cities. Allí les van a entregar una maleta, have a suitcase, para que sigan al siguiente viaje para acreditar. Instituciones educativas, so they could hop on another plane and go on the next trip to accredit different educational institutions. Otros se van a bajar del avión. Others are coming down off the plane para ir a enseñar una clase. To go teach a course. Así que los que se han ido, so those who have left, se han ido por tener que enfrentar otros otras actividades, no por el deseo de irse. Have done so unwillingly. But because they had to take care of other uh, responsibilities. This event has called me and helped me reflect not only on the event, but what and who we all are. Por ejemplo, For example, algo que pareciera trivial. something that might seem trivial. Ese evento se realizó en el templo. This was done in the church. La Universidad de Montemorelos tiene muchos otros auditoriums. University, University has other venues. Podríamos haber estado en cualquiera de esos, we could have been in any of those, pero lo hicimos en el templo but we did it in the temple. porque estuvimos hablando de Dios y de su obra. We Porque Recuerdo que cuando comenzamos el evento, I that when we this event, los invité para que hiciéramos de esta conferencia eh, un momento de, de experiencia espiritual. Un uh, uh, Y creo que lo ha sido. And I think we have, Lord, we have achieved it. Y aquí nos hemos encontrado con nuestro señor. And here we are with our Lord. Qué significativo! How significant! Saben, yo me siento orgulloso de ser un adventista del Séptimo Día. I feel proud of being a Seventh Day Adventist. Y ustedes? And you? Por muchas razones. For many reasons. Gracias. Por la seguridad. Que nos da for the assurance that we feel, la palabra de dios, and, and the word of god gives us, que estamos yendo por el camino correcto, that we are on the right track. Y los intentos humanos de borrar ese camino, and all the, the efforts of humans to delete that way, no han, no, no, no han tenido éxito, have not been successful. Y nosotros estamos yendo por el camino correcto. Quiero decirles que tuve que cambiar mi discurso más de una vez en Déjame, esta tarde. Primero lo tenía de una forma. First, I about it in one way, y cuando, eso es lo malo de hablar de último, ¿no? Y cuando el doctor Velázquez habló, me lo hice cambiar. When Dr. Velasquez spoke, I had to change it. Entonces dije, bueno, voy a dar gracias. Well, said, a y entonces habló el Dr. Henry. Then Dr. Henry spoke. Y me lo hizo cambiar. And he made me change it again. Pero no obstante, yo voy a seguir dando gracias Doctor Henry. My, my y quiero repetir algunos like agradecimientos. Repeat some, some A la Universidad de Montemorelos. Montemorelos Sin duda alguna, han sido maravillosos. Están de acuerdo conmigo, colegas. You with me? Están de acuerdo conmigo. ¿Están de acuerdo conmigo? <laughs> y dentro de la Universidad de Montemorelos, the, the University of Montemorelos, al doctor Omar Velázquez. doctor Omar velázquez qué tremendo, verdad? How great it is. Merece dos semanas de vacaciones extra. He deserves an extra two weeks of vacation. Y al lado del doctor Velázquez, and next to him, había alguien que ustedes vieron de vez en cuando. once and again, pero tiene 10 días sin dormir por estarlo ayudando. Su excelente esposa Rocío. His excellent wife, Rosa, Rocío. Si quieres colocarte de pie, por favor. stand. Ellos han He hecho un equipo maravilloso. They have made an excellent team. Gracias, Rosy. Gracias. Thank Rosy. fue mi compañera de estudio en el primer y segundo grado de primaria. In first and second grade of, of elementary, es, she and I were, were classmates. ¿Cómo dices, hermano? Cuando ella se mantuvo fiel. Pero oh, ella pero ella se mantuvo fiel. But she <laughs> remained faithful. That's what he's saying. Y todavía nuestra maestra de primer grado está viva, Rosi. Y nuestra primera grado teacher is still alive, Rosio. La tuya no. Not yours. <laughs> Así que comparemos agendas, hermanos. So let us compare our agendas, okay? Quiero agradecer también a Setai like que ya fue mencionado. Setai, that has already been mentioned. Todo el equipo de Setai estuvo acá. The whole team was here. Pero quiero decirles que hubo alguien del CETAI muy apasionado con esto. There is a from that is very El doctor Efraín, doctor Efraín Velázquez. Y voy a decirles un secreto sobre él. And I'm you a secret about him. Cuando él se apasiona, When he becomes se convierte en un peligro. He's a danger. <laughs> y salen cosas buenas. And good come out. Gracias, Efraín. Gracias, Efraín. <laughs> Por supuesto, hay más gente para darle gracias. Pero yo, como ya ustedes se quieren ir, entonces yo voy a tenerme la licencia, tomarme la licencia de no dar más gracias que a una persona. Y es el pastor Edzynke. Él es un apasionado por la verdad. He is a person that is passionate for truth. Muchas cosas se pueden decir de él. We can say many things about him. ¿Y ustedes lo han escuchado? And you've heard him. Y si quieren profundizar, vayan a la internet. And if you go in depth, go to the internet. Y pongan en Google Edzinki. Google him, Ed Zinke. Y van a encontrar muchísimos datos interesantes. You'll find tremendous amount of interesting data. Van a encontrar que es un empresario. You can see that, that he's an Van a encontrar que es un teólogo. He's a Van a encontrar que es un investigador. He's a researcher. Pero yo les voy a decir algo que quizás sea evidente, pero no creo que esté así como yo lo voy a decir. And I'm es un es un custodio de la verdad. Revelada de Dios. He is the custodian of the revealed truth of the Lord. Y él ha en acción de esa and he's put into action this passion, Todo su all of his intellect, Todo su compromiso con Dios. all of his commitment to God, Todos sus recursos. all of his resources, Toda su all of his influence, Toda su inteligencia. all of his intelligence. Él ha sido el arquitecto de este programa. He was the architect of this program. Y no solo el arquitecto, and not only that, también el ingeniero. The engineer too, porque el arquitecto diseña y el ingeniero construye. Because the architect designs and the engineer builds. Y el pastor sin fue las dos cosas. And he was both things. ¿Cómo decirle gracias a un hombre así? How could we say thank you to a person like this? Y yo creo que la única manera de hacerlo I think the only way of doing so es diciéndole al Señor, is telling the Lord, gracias Señor, thank you, Lord, por Edzinki. Ed Pero algo tenemos que hacer, ¿verdad? We have to do right? En representación de todos nosotros, yo voy a pedir que, que, que lo que sea preparado venga. Yo voy a pedir que el pastor Sinke venga para acá. Yo voy a pedir que él venga para acá. Please come forward. Yo creo que todo Interamérica se identifica con los símbolos de México, ¿verdad? Are identified with the symbols of Mexico. Y nosotros queremos que el pastor Zinke se vaya como un mexicano típico. Doctor Eli Henry, venga. Doctor Porque D. en nombre de la... Entera División Norteamericana queremos hacer Mexicano al Dr. Zinke. En nombre de toda la división Division, queremos hacer a Ed Zinke un Mexicano. Uh, la, la dama lo hace ahora. Por atrás. Sí, ayúdame. Por ay atrás, mija, por atrás. Oh, cuidado con la nariz. ¿Cómo les parece? What do you think? Es <laughs> un interamericano. Nos ha traído mucho beneficio, Pastor Zinke. You have brought us so much benefit, Doctor Zinke el Señor continúe bendiciendo sus esfuerzos. May God continue to bless your efforts. Nuestro compromiso, our commitment, con Dios, with God. y con los que nos han ayudado a conocer más a Dios. And for those, and with those who have helped us to know Him better. Colegas en el ministerio magisterial, your colleagues in the teaching ministry. Delante del Señor nos comprometemos a preservar la fe como el Señor lo ha enseñado en su palabra. Se comprometen a eso. Do you Manifiéstenlo. Colocándose de pie. Los pastores presentes. Pastores, ¿se comprometen ustedes en mantener la verdad por encima de cualquier manifestación de error? Ya se colocaron de pie. Maravilloso. Steps. Vamos a orar. Pray. Me han dado el privilegio de orar. I have the privilege of praying. Pero yo lo voy a compartir con el pastor Sinke. Yo Zinke. voy a pedir que él tenga una oración y luego yo tendré una oración. I'm ask him to have one word and then oh, pero perdón, antes de la declaración hay algo. Vamos a orar así, pero antes de la de la oración, el rector va a hablar. Perdónenme, me emocioné, rector. Que, <laughs> bueno, yo soy el director <laughs> de educación. Very, very but <laughs> tomen asiento por, por favor. Be seated. Be seated. And then el we pastor. Estoy tan contento I am so happy que si pudiéramos tener niños Norca y yo todavía and if Norca could still have y nacieran dos niñas gemelas and we had two, uh, twins girls. a una le pondría fe y a la otra ciencia i, one, I would name her faith and the other Science. Sí. <laughs> sí, dos gemelas en mi casa a couple of twins at home yeah. <laughs> Pero hay algo que sí puedo hacer. There is something that I can do. Con el apoyo de todo el equipo maravilloso de esta universidad. With the help of this marvelous team at the university. En los próximos años, the next years, nuestra institución our institution también será conocida will also be known por el desarrollo de la ciencia basado en la palabra de Dios. by the development of science based in the word of God. Esta universidad se conoce por, por varias cosas. Our is well known for many things, pero será conocida por el desarrollo de la ciencia, por el desarrollo de la ciencia, basado en la palabra de Dios, based la Word of God. Yo sé que tendremos la ayuda del Geoscience Institute. Porque tengo mucho respeto por ellos. Porque tengo mucho for respeto por ellos. A, a Hasta me he conmovido. De ver el tiempo que pasan en el desierto, el doctor Bran allá en el desierto con un sombrero. ahí. I was moved the Qué paciencia what patience para servirle a Dios. To serve the Lord. También quiero decirles que tengo mucho respeto por el doctor Lauren Wade. Quiero venir, doctor Wade, por favor. Él es uno de nuestros patriarcas aquí. One of our here. Muchos años. Many years. Nos han, yo sé que usted es muy respetuoso. You're a very person, y nos han dado dos minutos. Well, y nos han que nos diga algo en dos minutos. I would like for you to say something in two minutes. Si me han llamado, como él dice, tal vez el, la religión más antigua de aquí. <laughs> if he has called me the, the most ancient relic here on campus <laughs> what I would like to say is the, the historical perspective of this thing maybe my age will allow this reflection in 1960 I had the privilege of receiving a geology with Dr. Harold Clark in 1960 I was I had the privilege of having a geology class with Dr. Harold Clark. Uno de los grandes pioneros del cristianismo en la iglesia adventista y en el mundo entero. One of the pioneers of Christianity in the Seventh-day Adventist Church and also in the church in Fue the world. Fue discípulo de George McReady Price. He was disciple of George McReady Price. Fue muy buena la clase. It was an excellent class. Dos años después tuve una clase de creacionismo en el seminario con El otro de los grandes, eminentes pioneros. And, uh, two years later, I had another uh, course on creationism with an eminent uh, pioneer. Excelente materia. Excelente course. Pero si lo comparo con lo que hemos recibido en estos 10 días, we days. queda muy, muy pálido, muy poca cosa que nos podían decir. It's such a little thing that they could have told us. I have come to believe in the Great the Big Bang. <laughs> there's, a, there's an explosion of knowledge regarding this topic. Y eh, cada uno de los presentadores, casi todos ellos dijeron que eh, lo que están presentando es un tema de lo que están haciendo que en el futuro van a seguir investigando. Not only doing, in the Tengo gran optimismo al, al ver esta perspectiva. Es increíble todas las diferentes áreas y campos que nos han presentado geofísica, bioquímica y cuántas cosas más hemos escuchado. It's such an interesting way they have showed it so many disciplines, geophysics and, and others. ¿Y cómo es posible que en esta época cuando estamos viendo tantas cosas? Mucho más evidencia que nunca antes. Much more evidence than ever before. Algunos de nuestros hermanos parecen que están perdiendo la visión. Son Pobrecitos. Some of our brethren seem to be losing their eyesight, and some of them, I pity them. We Thank the Lord because we can look into the future with trust and assurance. I praise the Lord for what we have heard. Y por la dedicación y consagración de tantos eminentes autoridades y científicos que and, hemos escuchado aquí Quería dar esa perspectiva historia gracias a Dios Maravilloso, maravilloso, muchas gracias no, doctor thank you much. Th thank you very much. Bueno, les voy a pedir ahora que entreguen okay. la declaración de consenso okay, now I'm gonna ask En inglés to hand, hand out the out Consensus uh, Declaration Vamos in entregarla English. We're handing La que it fuimos, out in English. La que fue the one that was voted. In en English. This one is in English. In en English. Raise your hands if you have it, in, if you want it in English. Por favor. Y tenemos la declaración que fue leída esta mañana en español, ¿verdad? And we, also have the one we was read Pero vamos in a esperar que entreguen primero la de inglés. First, we will make sure that everybody it in estar English. seguro que les llega los de habla inglés. the Muy bien. Acá hay dos de inglés que se necesitan. We need para acá. Y entonces, allá tenemos, allá hace falta uno, We need one over por favor. Here. Declaración de consenso en inglés. Okay. Si alguien the habla consensus. español, no la pida. es para practicar inglés. No para practicar inglés. Well, ya. Yeah. Nos falta una de este lado. We need one over here Ahora this, sí, on the right side. todos los que son delegados, vamos ah. a entregar la declaración de consenso en español. Now, all of the delegates, Vamos, we, en, levanten su mano los que son delegados, por uh, favor. Raise your hands, the ones who are delegates, and they're going to receive it in Spanish. Y quiero agradecer a nuestros traductores otra vez. Y once again, I would like to. Ponte pie, like Sandy. Sandy nos traduce al inglés y al francés. Sandy translates into y nos lleva English and French. And, estas and gracias, she's helped Sandy. us translate some a of these Gracias, Sandy. Todos los traductores, gracias. A Ekel que está aquí, no se cansa de traducir, Eckel. Dile, diles. I, I don't get tired of translating, he says, he thinks. He Muy bien, entreganla por favor todos. I need another two weeks of vacation. Dos semanas de vacaciones pagadas por la división, según dijo Gamaliel. Uh, en Venezuela. En Venezuela. En español, por favor. In Spanish, please. La declaración de consenso. Llévenla. Y distribuyanla. Que, que vuele. That it could fly. Ahora, voy a entregarles, acá te, nos hace falta de este lado, por favor. And, uh, arriba, pues bájense. Acá. <laughs> no, está bien, ahí vamos para allá. And up here, también <laughs> acá arriba. <laughs> <laughs> Asegúrenos que hay ley de gravedad y bájense. <laughs> <laughs> Let us apply the laws of gravity and come down. <laughs> uh, también. Muy bien. <coughs> Very well. Y ayer yo leí una declaración de gratitud en español. Yesterday I I read a declaration or statement of gratitude in Spanish. Yo lo escribí con mucha gratitud. I wrote it with my heart full of gratitude. Y lo quiero lo leí en español y And quiero entregárseles a los que hablan inglés, levanten su mano. Now I would like to give it out to the English speakers if you please raise your hand. Declaración de gratitud basada en Génesis 1. The statement of gratitude based in Genesis 1. Los que hablan inglés, por favor. Those of you who speak English. Sí, inglés. No, ayer lo dimos en español. Mm -hmm. Inglés. English. Levanten su mano. Dele al doctor Brandt y al doctor Chadwick. For Elder Brandt and Chadwick. Inglés, es una declaración de gratitud. It is a statement of gratitude. Estamos muy agradecidos. We are filled with gratitude. Muy bien. Very well. Voy a venirme para acá un momento. We going back for a moment. Empezamos esta conferencia con estas dos palabras. We started this conference with these two words. Fe, faith, ciencia, faith, science. Podemos juntarlas. And we could put them together. Fe contra ciencia. Faith versus science. O podemos decir fe sin ciencia. Or we could say faith without science. Podemos decir fe con ciencia. Faith with science. Podemos decir fe más ciencia. We could also say faith plus science. O podemos decir fe Menos ciencia. And we could also say faith minus science. O podemos decir ciencia más fe. Or we could say science plus faith. O ciencia menos fe. Or science minus faith. Pero aquí, but here, en estos diez días, in these ten days, hemos tenido fe y ciencia. We have had faith and science. Gracias a Dios. Thank the Lord. Y siendo las seis de la tarde. And being six p.m. Del día 30 de julio del 2017, July 30, 2017, declaro clausurada la conferencia de fe y ciencia en la Universidad de Montemorelos. I declare that we are closing the Faith and Science Conference here at Montremelo University. Queridos profesores y hermanos, and my dear and que la ciencia nos lleve a nuestras casas. May science. Take us home. Y la fe And faith nos lleve a nuestro hogar eterno. Will take us to our eternal home. Que Dios los bendiga. May God bless you. Oramos. Gracias, doctor Castillo. Why don't stand. we nos ponemos en pie, por favor. We can stand. Our loving Father, amante padre celestial, we come humbly before you today. Venimos humildemente ante tu presencia to thank you for this wonderful ten days that we've had together. Para agradecerte estos diez días maravillosos que hemos estado juntos. We'd like to thank you for those who put in so much time to De, make this occasion possible. Te agradecemos por aquellos que han dedicado tanto tiempo para hacer posible esta ocasión. To those who have prepared themselves scientifically and theologically para aquellos que se han preparado y and for their dedication to your cause and their willingness to participate. Y We thank you for each attendee. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los delegados. For the effort they made to be here. Y el esfuerzo que realizaron para estar aquí. And the effort they made to El esfuerzo realizado para escuchar y comprender. And thank you for and its Gracias por la administración y la universidad de Montemorelos y su administración. And for this union and division. Y por la unión y la división. Y to to Sobre todo queremos agradecerte a ti, padre. For the world that you have given to us. Por el mundo natural que nos has regalado. For the Bible that you have given to us to guide in our study of the natural world. Por la que nos has regalado para poder guiarnos en la estudio del mundo natural. For the minds that you have given us to apply the principles of Scripture to Por the study of the dado natural world. aplicar los principios de las escrituras para el mundo natural. And we thank you most that indeed you have created us. In y, such a way that we can understand and appreciate and receive your love. Y tantas gracias te damos, Señor, porque nos has preparado para poder comprender y recibir tu amor. And so we, today we ask that you will dismiss us with your blessing. Por eso este día te rogamos que nos dejes ir con tu bendición. Dis dismiss us with the peace that comes from knowing who you are as our God. Con la paz de conocer quién eres tú como nuestro Dios and dismiss us with the joy that comes from looking forward to your soon coming, your new creation. amen. amen. amado padre, our father in heaven, a las gratitudes expresadas, to the gratitudes that we have already heard, queremos agregar el privilegio we gratitud would, por el privilegio de ser tus portavoces vamos a regresar a casa we are going back home. vamos a ir nuevamente a cumplir con nuestras tareas queremos hacer tu voluntad queremos hacer Permítenos ser portaestandartes de tu verdad. Please help us to be the ones who are going to show your truth. Fieles centinelas. Faithful sentinels. De tal manera que la presente generación, in such a way that the next generation y las futuras generaciones, and future generations, puedan mantenerse por el camino de salvación. will remain in the way of salvation. Señor Dios, que al ser reafirmados por tu palabra, as we are reaffirmed in your word, abramos nuestros corazones a la influencia del Espíritu Santo, may we open up your, our hearts to the influence of the Holy Spirit, para ser protegidos de todo error. to be protected from all mistakes, all error. Tomaremos muchos vuelos para regresar a casa. We will all be flying back home. Llévanos con bien a todos nuestros destinos. Help us each to get there. well, safe and sound to our destiny. Oramos una vez más por nuestros hermanos en Venezuela. We ask one more time, Lord, for their brethren in Venezuela. Sé con ellos, oh Dios. Be with them, dear God. Y encomendamos una vez más yeah. a tu tierno cuidado. And we would like to put them in your loving hands. A cada uno de los hombres y mujeres que fueron instrumentos tuyos en la tarea de instruirnos. Put, put in your hands every man and woman that were instruments uh, in instruction, instructing us. En el nombre de Jesús oramos. We ask it in Jesus' name. Amen. 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 Amen.